6:02. Muchísimas gracias por despertar con nosotros en esta mañana de miércoles. Continuamos avanzando con esta semana y vámonos de lleno con la información. Hoy, poco a poco, va acercándose este frente frío tan esperado por todos, el frente frío número 4 de la temporada. Estará causando desarrollo de nubosidad. Hoy tendremos mayor nubosidad que la que tuvimos el día de ayer, pero el pronóstico de lluvia todavía está bajito. Estamos hablando de un 15% de probabilidad de precipitación durante la tarde. Por la noche la temperatura marcará los 29, hoy llegaremos a una máxima de 34 y amanecemos con 25 grados. Próximos días es cuando ya realmente aparece el pronóstico de lluvia elevado. La tarde-noche de mañana jueves se esperan fuertes lluvias con tormentas eléctricas, un 91% de probabilidad de que esto se cumpla. La temperatura máxima llegará a 32 grados. Para el viernes baja la temperatura hasta los 24 grados, la probabilidad de precipitación del 92%. Todavía sábado y domingo sigue bajando el termómetro. Tendremos valores máximos de 22 y 20 grados, ahí sacando los suéteres. Tenemos condiciones de cielo todavía nubladas, alta probabilidad de precipitación. Y es que este frente frío, el número 4, se verá reforzado por otro sistema frontal que llegará el fin de semana. Es por ello que se extienden las precipitaciones y disminuye considerablemente la temperatura. Ya para el lunes se regulariza la condición de cielo parcialmente nublada. Nuevamente volvemos a bajo potencial de precipitación, pero la temperatura se queda fresca, marcando una máxima de 24 grados. Esta es la información que le tengo al momento. Volveré más adelante. Buenos días. Gracias, José Luis. Cintia, muy buenos días para todos. Amanecemos con buena calidad del aire esta mañana de miércoles, cielos medio nublados. Recuerde que para hoy existe el pronóstico de lluvia muy bajito, un 15%, pero mañana ya llegan las precipitaciones con elevado porcentaje de probabilidad en el transcurso de la tarde-noche. Hoy alcanzaremos una máxima de 34 grados. A prepararnos. Muy buenos días, son ya las 6:30, de vuelta muy puntuales con la información más completa del pronóstico del tiempo. Gracias por despertar con nosotros. Vámonos de lleno con la información. 25 grados es lo que nos marca el termómetro a esta hora de la mañana. Hoy miércoles el cielo medio nublado. Hoy la máxima llega a 34, a las 9 de la noche el termómetro rondará en los 29 y la posibilidad de precipitación para hoy es bajita todavía, un 15% de probabilidad por la tarde. Nos vamos con la calidad del aire. Antes de irnos al corte comercial, le mencionaba que tenemos buena calidad del aire en toda el área metropolitana de Monterrey, pero ya San Pedro pinta como regular. En cuanto a los valores de temperatura, vamos desde los 23 hasta alcanzar valores de 25 grados, 23 para García, 25 actualmente se reportan en Escobedo, en Apodaca, en San Nicolás, la zona de universidad, en algunos puntos del centro de Monterrey, en Juárez, Cadereyta y en Pesquería ya los 26 grados. Seguimos ahora con el reporte extendido. ¿Qué es lo que nos espera para este ya casi fin de semana? Muy buenas noticias, las lluvias finalmente van a llegar a nuestra ciudad y su área metropolitana. Obviamente va a llover con mayor cantidad, van a caer mayor cantidad de lluvia al norte de nuestro estado por el paso de este frente frío, que es el número 4 de la temporada, pero aquí también se esperan grandes acumulados de precipitación. Y nos vamos ahora con el reporte a detalle. Jueves, por ejemplo, mañana, en el transcurso de la tarde-noche, la posibilidad de precipitación nos marca un 91% por la tarde-noche, la máxima llegando a 32 grados. Hay que enfocarnos en las temperaturas máximas, que no nos tomen desprevenidos esta baja del termómetro que se verá reflejada a partir del día de mañana jueves con una máxima de 32. Pero ya viernes, sábado, domingo y lunes pinta más fresca la jornada. Máxima de 24 para el viernes, el sábado con 22 grados, el domingo únicamente los 20 grados será nuestra máxima y el lunes 24 grados. Así se estará reportando el termómetro, así que ir sacando todos nuestros suéteres y tenemos de la posibilidad de precipitación muy elevada también, jueves, viernes, sábado, todavía el domingo, un 20% de probabilidad, pero lluvia se espera jueves, viernes y sábado. Ya domingo y lunes, 20 y 15%, el pronóstico de precipitación vuelve a descender. Actualmente el frente frío número 4 está cruzando por el norte de nuestro país, hacia el noreste mexicano, está causando rachas de vientos importantes, sobre todo al norte de Chihuahua y Coahuila, con la posibilidad de formación de tolvaneras y torbellinos, y se activan las precipitaciones en los estados del norte, después al noreste mexicano, lluvias con tormentas eléctricas, la posibilidad de caída de granizo, estas lluvias vienen fuertes. Además, tenemos al otro extremo, acá en el sureste, este canal de baja presión que también refuerza las precipitaciones porque está interactuando con esta zona de inestabilidad con un 80% de probabilidad para desarrollo ciclónico que se localiza al sur de las costas de Chiapas y Oaxaca. Estos dos sistemas en combinación permiten lluvias importantes en sectores del oriente, parte
parte del sureste e interior de la península de Yucatán. No hay que dejar por fuera la tormenta tropical Lidia. Esta tormenta tropical que avanza hacia el oeste estará alejándose cada vez más del territorio mexicano, se localiza al sur de las costas de Colima y mantiene condiciones de lluvias importantes, lluvias fuertes en Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, parte de los estados de la Mesa Central. También se esperan precipitaciones por este canal de baja presión que está reforzando el flujo de humedad del Pacífico y del Golfo de México hacia el interior del país. Recuerde que el día de mañana jueves se activan las precipitaciones fuertes con tormentas acá en Nuevo León y se estiman acumulados de 75 milímetros para Monterrey y de hasta 100 milímetros para Montemorelos. Nos vamos ahora a conocer temperaturas a detalle en los estados del noreste mexicano. Temperatura elevada en Miguel Alemán llegando a 38, en Monclova 34, Torreón con 33, Saltillo una máxima de solo 28 grados. Al noroeste del país tenemos temperaturas en Hermosillo máximas de 37, Chihuahua y Ciudad Juárez 30 y 33 grados. La Ciudad de México nos marca precipitaciones para el día de hoy, mínima de 13, máxima de 24. Puerto Vallarta también lluvias con tormentas al igual que Guadalajara. Veracruz de momento está despejado, pero no se descarta el pronóstico de precipitación. Cancún máxima de 32 grados. Hoy estaremos completando un total de luz solar de 11 horas con 50 minutos. Hasta aquí con los detalles del pronóstico del tiempo. Muy buenos días. Esta mañana. ¿Cómo va su pedito navideño? Ay, espérate. Espérate, primero vamos a decorar de Halloween. Ya lo decoramos de Halloween y luego lo quitamos lo de Halloween y ponemos. Yo no. ¿No? Faltan 80 y tantos días para Navidad y yo ya puse mi Santa Claus. Ay, Santa Claus, qué padre. En la puerta de mi departamento. Ahí. La corona. Bueno, pues es que sí, no vas a las tiendas y hay de todo. ¿Y Grinch? ¿Ya lo sacaste a orear? El Grinch lo voy a sacar. Ay, tiene. Hoy tienes que sacar el Grinch. ¿Tiene, sí. ¿Tiene ¿Cuántos años estoy trabajando aquí? No, el Grinch. Más que, ¿cuántos años más tiene, que tú, yo creo? Va a ser unos 15 años. ¿Y aquí sigue? ¿Tiene? Más que yo. Trabajando aquí, sí. Como 15 no, años. No. Y tiene su camerino también, está guardado. Sí, ya sé. Con llave. Buenas noticias, porque a casi menos de 2 años regresa a Monterrey, a México, en esta gira por Latinoamérica, Karol G, la bichota. Esta cantante, esta compositora, esta productora de 32 años de edad colombiana, que por cierto lo anunció a través de sus redes sociales con un video donde incluye al regio Iker, el millonario. Otra vez lo volvió a incluir, cheque usted. Y para los que dudaban de su relación con Anuel, hace unos días fue vista en París junto con su padre en un evento de modas donde enseñó que ya no tiene el tatuaje de Manuel, lo confirmó. Desde aquí Manuel, aquí en este dedo, y se puso una daga, un puñal, borrando así, okay. Borrando así el nombre de pues Manuel. Ya hace mucho puñal. Eso ya pasó, historia. Claro. Pero como ya tiene nuevo novio. Pero me da risa lo del puñal. Pues así se llama, puñal, daga, espada. No, sí, me da risa que se haya puesto esto. Bueno, tengo, ya es pasado, ya quedó. Tengo atrás. Muchos amigos así. Bueno, ¿cómo? Con dagas. Ok. Oiga, envuelta en un nuevo escándalo, Gloria Trevi, nuestra paisana pobrecita, porque ahora, por supuesto, fraude fiscal. No. Ella dio la cara a través de un en vivo en sus redes sociales. ¿Qué dice? Tranquila, con un semblante, con paz. Dice, sí. Si yo debiera, con gusto pagaría, porque la gente que generamos trabajo, tenemos la obligación de pagar impuestos. Se ve muy bien, tranquila. ¿No? Se ve muy tranquila. Aparte, según sus abogados, tiene un saldo a favor en el SAT de más del millón y debe 560 mil. ¿Le va a quedar lana? Más o menos como a nosotros, con el saldo. Con el saldo. De 200 pesos. Un tema muy delicado, como dice ella, y ojalá se arregle. Sí, esperemos que sí. Muy bien, señor, gracias. Gracias. Vamos con más información esta mañana. De vuelta con un breve avance del pronóstico del tiempo, la temperatura al momento marcando los 25 grados, hoy la máxima llega a 34 y a las 9 de la noche el termómetro descenderá a los 29. Hay pronóstico de lluvia elevado a partir del día de mañana jueves, se mantiene un 90% de probabilidad por la tarde-noche, viernes, sábado y domingo, todavía con cielos completamente cerrados y con alta probabilidad de precipitación. Con esta situación va a descender la temperatura, así que abrigarnos bien.
32 grados todavía mañana jueves, pero viernes, sábado y domingo las máximas serán de 24, 22 y 20 grados. Todavía el lunes la máxima, llegando a solo 24 grados. Por supuesto, las mínimas también van a descender de 22, vamos a caer hasta los 16 grados al amanecer. Así que a considerarlo, se vienen días frescos para acá, para Monterrey, y también nublados y lluviosos. Y para lucir el otoño hay que ir a Del Sol. Vas a encontrar vestidos, blusas, cazadoras, chalecos, pantalones, faldas, toda la ropa que tú y tu familia necesitan para lucir en este otoño lo encuentras en Del Sol a excelentes precios. Y me despido recordándole que en Del Sol ya puedes apartar todos los juguetes para esta Navidad y pagarlos poco a poco, sin intereses, sin recargos y sin tarjetas. No dejes que se acumule el gasto en diciembre. Utiliza el sistema de apartados en Del Sol. ¿Qué tal? Buenos días. Estamos arrancando ya la segunda hora de información. Son las 7 de la mañana con 2 minutos. La temperatura se mantiene en 25 grados. Hoy la máxima llega a 34 y a las 9 de la noche el termómetro rondará en los 29 grados. Condición de cielo medio nublada. 15% de probabilidad de precipitación en el transcurso de la tarde. Por el día de mañana, por la noche, aparece ya elevado el pronóstico de lluvia. Estamos hablando de un 91% de probabilidad para el transcurso de la tarde-noche de mañana jueves. La máxima va a disminuir, llegaremos a 32, la mínima se queda estable en 22, viernes 22 la mínima, pero máxima de solo 24 grados, con la posibilidad de precipitación latente, lluvia que viene acompañada de actividad eléctrica, de vientos moderados, incluso existe la posibilidad de caída de granizo. El sábado 92% nuevamente la probabilidad de precipitación, y vean las temperaturas, 18 la mínima, máxima de solo 22 grados. El domingo llegamos a una máxima de solo 20 grados, la mínima en 16, ya con un 20% de probabilidad de lluvia, y el lunes 15% de probabilidad de lluvia, pero se queda el ambiente fresco, 16 la mínima y máxima de 24 grados, así que a prepararnos porque se acercan días de frío con condiciones de nubosidad y la presencia de precipitación. Hasta aquí con los detalles. Gracias, José Luis. Son ya las 7 de la mañana con 22 minutos. La temperatura marcando los 25 grados. Hoy la máxima llega hasta los 34. El cielo medio nublado. El pronóstico de precipitación bajito para esta jornada. 15% la probabilidad de precipitación. Pero el día de mañana nos llega mayor nubosidad y ya comienzan a sentirse los efectos del frente frío número 4, provocando lluvias fuertes con tormentas eléctricas. Incluso existe la posibilidad de caída de granizo para viernes, sábado, domingo, por supuesto mañana jueves por la tarde noche. El pronóstico de precipitación es elevado, por encima del 90%. Las temperaturas van a descender con estas condiciones. Considérelo, vaya sacando sus suéteres, porque vea, jueves 32 grados la temperatura máxima, mínima en 22. El viernes la mínima es de 22, pero la máxima llega a solo 24 grados. Sábado y domingo máximas de 22 y 20, mínimas de 18 y 16. Y para el lunes arrancamos la semana ya sin pronóstico de lluvia, pero con el ambiente fresco, 16 la mínima y máxima en 24 grados. Prepárate para las lluvias, aprovecha la super promoción que Impact y Home Depot tienen para ti. Llévate una cubeta gratis del impermeabilizante Impact 5000 al comprar 3 cubetas. Corre tu Home Depot más cercano y aprovecha este 4x3 en el impermeabilizante Impact 5000 con garantía de 5 años, vigencia al 4 de octubre. ¿Qué tal? Muy buenos días. Son ya las 7 de la mañana con 29 minutos, muy puntuales con toda la información del pronóstico del tiempo. Amanecemos con 25 grados aquí en el centro de la ciudad de Monterrey, el cielo parcialmente nublado. Hoy la máxima llega a 34 grados. Recuerde que se activa el pronóstico de lluvia ya de manera formal, ya más elevada la probabilidad a partir del día de mañana, pero hoy alcanzamos un 15% de probabilidad de precipitación, humedad en el ambiente, por supuesto, con condiciones de cielo nubladas. 9 de la noche y la temperatura rondará en los 29 grados. Rápidamente la calidad del aire se la muestro. ¿Cómo amanecemos en Monterrey y su área metropolitana? Con buena calidad del aire, excepción del municipio de San Pedro, que ya pinta como regular. En cuanto a los valores de temperatura, al momento tenemos 23 grados en el municipio de García, en la zona de Libramiento, y en el municipio de Santa Catarina, 23 grados al sur de Monterrey, y los 25 en Apodaca, San Nicolás, Escobedo, en algunos puntos del centro de Monterrey, en Juárez y en Cadereyta. Vámonos ahora
ahora con el reporte extendido para este ya casi fin de semana. Mañana jueves, cielos nublados, el pronóstico de precipitación latente, un 90% de probabilidad de lluvia para el transcurso de la tarde-noche, 32 grados marcará la temperatura máxima para mañana jueves. Hay que enfocarnos también en los valores de temperatura, porque viene un descenso importante en el termómetro. Estamos hablando de 16 grados al amanecer, la mañana de domingo y la mañana de lunes, 18 el sábado, 22 grados el viernes, y los valores máximos, por supuesto, van a descender también, 24, 22 y 20 grados. Así pintarán las temperaturas máximas para viernes, sábado y domingo, provocado por el paso de este frente frío, el número 4 de la temporada. Las lluvias fuertes acompañadas de tormentas eléctricas, incluso la posibilidad de caída de granizo a partir de mañana jueves por la tarde noche, se activa la condición esta y se extiende para viernes, sábado y domingo. Ya para el lunes, bajito el pronóstico de precipitación. Seguimos ahora con la imagen de satélite. Acá vemos canales de baja presión, uno que se extiende en el interior de la República Mexicana, que refuerza el flujo de humedad del Pacífico y del Golfo de México y que da lugar a condiciones de lluvia para el centro de nuestro país y también incluyendo los estados del occidente y sur del territorio nacional. Tenemos a la tormenta tropical Lidia sobre las aguas del Pacífico, frente a las costas, o más bien al suroeste de las costas de Colima. Este fenómeno avanza hacia el oeste, se aleja del territorio nacional, pero estará causando precipitaciones fuertes en Nayarit, Jalisco, Colima y Michoacán. Al sureste tenemos otra zona de inestabilidad que mantiene un 80% de probabilidad para desarrollo ciclónico, interactúa con un canal de baja presión y mantiene lluvias fuertes también para Veracruz, Tabasco, Chiapas, Oaxaca, Campeche, Yucatán y Quintana Roo. Y lo que nos importa a nosotros, el frente frío número 4, que actualmente está cruzando por el norte y noreste del país, se acerca hacia el territorio de Nuevo León y estará causando rachas de vientos importantes. ¿En dónde? En los estados de Chihuahua y Coahuila, principalmente con la posibilidad de formación de tolvaneras o torbellinos, las lluvias fuertes con tormentas eléctricas, con la posibilidad de caída de granizo, se extienden para los estados del norte y también para el noreste mexicano. Así que le recuerdo, el jueves, el día de mañana por la tarde noche, llega este frente frío, el número 4, reactivando fuertes lluvias y tormentas para Nuevo León, y se estiman acumulados de 75 milímetros para Monterrey y de hasta 100 milímetros para Montemorelos. Mientras tanto, el día de hoy en el noreste mexicano, los valores máximos en promedio irán desde los 28 hasta los 38. Al noroeste, en promedio, las temperaturas máximas van desde los 27 hasta los 37 grados. Para la Ciudad de México se esperan precipitaciones, mínima de 13 y máxima de 24. En el interior de la península de Yucatán, nubosidad presente, el pronóstico de lluvia latente, se extiende también la lluvia para Tuxtla Gutiérrez y las máximas se quedan estacionadas entre los 32 y los 33 grados. Hoy estaremos completando un total de luz solar de 11 horas con 50 minutos. Hasta aquí con los detalles del pronóstico del tiempo. No le cambia, continuamos con más. Buenos días. Pásale, por favor. Estamos en la cuenta regresiva, compañeros, de que inicie la quinta temporada de ¿Quién es la máscara? 15 de octubre, 8:30 p.m. por las estrellas. Ya se conocen a las 19 celebridades que estarán detrás de un personaje. Pues fuera máscara. Fuera máscara. Wow. 19 celebridades que estarán detrás de un personaje o botarga, como decimos en Monterrey. Así decimos aquí, botarga. Aquí, ¿verdad? Pero se dice personaje. Es correcto. ¿Quiere ver a Marta y Gabriela también como nueva investigadora? Ándale. Ponga esta atención. Padre, ¿no? Sí, está bueno. Estoy impresionado con la calidad de los personajes. Sí. Están hechos, pero al 1000%. Y vuelven y regresan los domingos familiares a juntarnos en la cochera, juntarnos en la sala con la abuelita. Sí. Cenar a gusto y disfrutar y a participar adivinando quién se encuentra debajo de esa máscara. Oye, Marta y Gabriela, seguramente nos vamos a divertir mucho, ¿no? Ay, claro, tiene mucha chispa esa mujer. No me lo van a creer. ¿Pero qué creen? No me la van a creer. Imperdible. Sí, es correcto. Tiene mejorado la quinta temporada, por supuesto. Señor, muchas gracias. Gracias. Vamos a la pausa, Cintia. Así es, regresamos con Pedro Piña. ¿Qué tenemos al volver en los deportes? 8:02 p.m, ya arrancamos esta tercera hora de información, la temperatura en 26 grados al momento, hoy la máxima llega a los 34, 9:00 p.m. y el termómetro rondará en los 29 grados, condiciones de cielo medio nubladas, un 15% de probabilidad de precipitación para hoy por la tarde, es bajita la probabilidad, viene ya formalmente mañana jueves con un 90% el pronóstico por la tarde noche y así se queda por encima del 90% para viernes y sábado la probabilidad de precipitación.
precipitación. Aunado a estas lluvias con tormentas eléctricas e incluso la posibilidad de caída de granizo, viene el descenso en el termómetro. Y lo hemos reflejado a partir del día de mañana, donde la máxima marcará un valor de 32. Después nos quedamos con 24 grados la tarde de viernes, tarde de sábado con solo 22. Las mínimas también van en descenso, 22 y 18 grados para el día sábado, la mínima de 18. Y domingo y lunes nos quedamos con mínimas de solo 16 grados y máximas de 20 y 24 grados. Así que a ir sacando los suéteres. Hasta aquí con los detalles del pronóstico. Vuelvo más adelante. Buenos días. Gracias, Cintia. Ya estamos de vuelta. Así es, con toda la información. La temperatura en 26 grados, 8.30, muy puntuales, con todos los detalles del pronóstico del tiempo. Ir planeando muy bien nuestras actividades. Mañana jueves se activa fuerte ya el pronóstico de precipitación, porque hoy tenemos pronóstico, pero es un 15% la probabilidad. 34 grados marcará nuestra máxima, 9 de la noche, y el termómetro rondará en los 29 grados. Acá viene lo importante. El jueves, el día de mañana, por la tarde noche es cuando se activa el pronóstico de lluvia. Ya le comentaba, por encima del 90% la probabilidad, y así se mantiene para viernes y sábado, por encima del 90% el pronóstico de lluvia. Vea las temperaturas con atención, vaya sacando los suéteres, porque mire, mañana llegaremos a 32 grados, pero el viernes la máxima será de solo 24. El sábado amanecemos con 18 grados y la máxima de solo 22 grados. El cielo completamente cerrado y la presencia de lluvia con actividad eléctrica. Domingo y lunes poco a poco se va alejando los efectos de este frente frío y comienza ya a descender la probabilidad de precipitación, pero las temperaturas se quedan frescas, mínimas de 16 al amanecer y máximas de 20 y 24 grados. Así que se vienen días frescos y lluviosos para Monterrey y su área metropolitana. Aquí estamos viendo el paso de este frente frío, el número 4, que actualmente se localiza al norte de nuestro país. Estará cruzando hacia el noreste mexicano, trayendo consigo condiciones de lluvia. Tenemos actualmente lluvias importantes en los estados del norte, además de rachas de vientos con posibilidad de formación de tolvaneras y torbellinos al norte de Chihuahua y al norte de Coahuila. Las lluvias vienen acompañadas de tormentas eléctricas, de vientos y también de la posibilidad de caída de granizo. Mientras tanto, la tormenta tropical Lidia sobre el Pacífico se aleja cada vez más del territorio nacional, sin embargo, sigue generando condiciones de lluvia para el interior del país y sobre todo en la zona del occidente de la República. Nayarit, Jalisco, Colima y Michoacán, con condiciones de lluvias fuertes para el día de hoy. Se extienden las lluvias para el centro del país por este canal de baja presión y vemos también en el interior de la península de Yucatán condiciones de lluvia por esta zona de inestabilidad con un 80% de probabilidad para desarrollar ciclónico ubicado frente a las costas de Oaxaca y de Chiapas en combinación con este canal de baja presión. Vámonos con la siguiente imagen y es que le voy a presentar el acumulado de lluvias que se espera para estos dos días, jueves y viernes específicamente. En el área metropolitana, el día jueves de 25 a 50 milímetros de acumulado de lluvia. Ya nos preguntaban por redes sociales qué tanto va a llover. Bueno, el viernes de 50 a 75 milímetros de acumulado de lluvia se esperan para el área metropolitana. Al norte de nuestro estado, de 50 a 75 el día jueves, al oriente de nuestro estado de 50 a 75 milímetros de acumulado de lluvia de igual manera, en la zona citrícola de 25 a 50 milímetros y al sur del estado de 5 a 25 milímetros de acumulado de lluvia. Como lo ven, en el norte y en el centro es donde mayor cantidad de lluvias vamos a tener entre jueves y viernes. Ahora sí me despido con toda la información del pronóstico del tiempo, pero le voy a presentar las siguientes imágenes porque se presentó una lluvia bastante fuerte. Y un fuerte sismo sacude Italia. Este sí. Y ve el siguiente video. Ocurrió en Culiacán, Sinaloa. Qué susto se llevó esta familia con esto. Seguimos con más información, José Luis. Crédito fácil. Vamos, arrancó la postemporada en el béisbol de Grandes Ligas. El día de ayer perdieron los Rays, el equipo de Randy Arozarena. También cayó el conjunto, bueno, pues en este caso de los Twins, así es que hubo acción el día de ayer. Mexicanos que participan, hay que darle seguimiento. Vamos a ver esta nota, por supuesto. Los Twins, los D-backs y también el conjunto de los Phillies. En otro tema también muy importante, porque hay que reconocer honor a quien honor merece, y más si lo demuestras año con año. Claro. A los atletas de Guadalupe, Nuevo León. Ay, un saludo. A los paratletas, porque consiguieron una vez más el título. Ganadores y todas las familias, porque también es un gran apoyo. Todo lo que hay detrás. Los padres, y claro, que se apoye las autoridades al deporte es la exigencia.
Gracias, Pedro. Un placer. Señor Miguel Charles, antes de irnos. Hoy es el Día Mundial de los Animales. Sí. ¿Quién de ustedes tiene animales en la casa? Mascotas. La mayoría. Aparte de su servidor. Felicidades a tus mascotas. Día de San Francisco. Es correcto. Sí, ¿verdad? Y muchos artistas tienen su mascota que los tratan mejor que un ser humano. Sí. A ver. Sí. Y comen mucho mejor que un ser humano. Sí. Es cierto. Para muchas personas. Viven una vida... ¿A poco no se te antoja? Perrón. Ser un gatito de, no sé, de... De Paris Hilton. De Paris Hilton. De Taylor, sí. Tiene perritos, de Taylor Swift. Sí. De la de Taylor. Bueno. A mí sí. Bebé, perdón. Te perdón. Bebé, perdón. Perdón. Este nuevo tema en donde Thalía le entra al regional mexicano, especialmente a los tumbados, a...